Hola, probando. Dos. Tres, dos, cinco, dos, cuatro, ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta gran noche de comedia para todos ustedes aquí en Caja Buenos Aires. ¿Cómo está, servidor Martín Caballero? Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, su servidor Jorge Reyes. Y por supuesto, en Caja Buenos Aires. Muchísimas gracias. Tenemos demasiadas sorpresas, amigos. Estamos de verdad, muy, muy contentos. Estamos contentos, estamos emocionados. Estamos pasándola a gusto aquí detrás de cámaras porque hoy hay grandes sorpresas. No se vayan a mover. Están muchos, unos comediantes que nos van a acompañar. Al ratito mencionamos. Así es que no te vayas a ir de ahí de tu lugar, síguenos, ¿verdad? En la página, en el Face, en las redes sociales, por supuesto, de Caja Buenos Aires. Y recordando que Caja Buenos Aires te ofrece préstamos, te ofrece para que puedas invertir también, Jorge, para los niños, si acaso tienes por ahí unos pequeñitos o jóvenes estudiantes que necesites este apoyo, por supuesto, también te puede apoyar Caja Buenos Aires. Y acuérdate de que tenemos nuestras sucursales y gente que te puede asesorar para que puedas tú ahorrar y verte beneficiado con grandes opciones que tiene Caja Buenos Aires. Pero ¿qué más nos ofrece? ¿Qué más tiene Caja? A ver, platícame. Oye, está espectacular, amigo, porque Caja Buenos Aires, tú sabes que hay una cerca. Cerca de ti. Así es, amigo. Eso ya lo sabemos, ya lo sabemos de cajón. Caja Buenos Aires, grandes promociones, grandes descuentos y, por supuesto, también, amigo, informarles que nos sigan en las redes sociales, porque estos eventos, no cualquiera, solamente Caja Buenos Aires. Amigo, ¿qué más sorpresas tenemos? Cuéntanos. Aparte de las sorpresas, mira, tú con la corbata roja y yo con el saco que nos dijeron, vénganse porque es Día del Amor y la Amistad el día de mañana. Así es, con todos ustedes, por supuesto. Bien ad hoc, a tiempo, porque así es como debemos de estar siempre. Un saludo para toda la gente que nos ve, que nos está por ahí mandando, que nos mande saludos, ¿verdad? Que nos esté escribiendo, mándenos saludos para el ratito, por supuesto, también estar mencionando a cada uno de la gente que nos escriba en los diferentes lugares, tanto aquí en Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, García, Santa Catarina, donde, como lo comentas, George, donde está tu sucursal, ahí es donde puedes también mandar saludos. Así es, amigo. ¿Algunos saluditos? Mira, dice Rosaelia Sarillana Guerrero, una verdadera amistad es la que siempre está ahí y dura toda la vida. Oye, amigo, que nos manden frases del amor y la amistad, ¿por qué no? Oye, sí, mándenos frases o un saludo para alguna persona en especial. Así es. También, ¿por qué no? Saludos a esa gente, a tu hermano, a tu papá, a tu novio, al amante. A quien sea, porque al quedante. Hay que festejar, amigo. Estamos festejando este gran día y, por supuesto, con todos ustedes. Y lo más importante, amigo, que la idea es el amor, la amistad y, por supuesto, disfrutarlo. Qué mejor que con Caja Buenos Aires, así es que no se despeguen. Ya estamos más que listos y puestos para iniciar
con este gran ambiente, con risas, con buen humor y, por supuesto, presentando a este gran dúo, ¿verdad? Que esta noche nos acompaña. ¿Y qué te parece si los mencionamos? ¿Quiénes son? Por supuesto, amigo, adelante. Para que ya se queden con nosotros y los dejamos en este bonito escenario, por supuesto, aquí en la Caja Buenos Aires, con El Gordo y El Otro. ¡Adelante! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! Ahí en casita, donde están, el aplauso fuerte, el aplauso bonito. Buenas noches, tengan todos ustedes, amigos de Caja Buenos Aires, qué gusto estar. Gracias aquí al público que nos acompaña, que lógicamente es todo el personal administrativo que está trabajando aquí para todos ustedes, amigos de Caja Buenos Aires, en este evento del Día del Amor y la Amistad. Y bueno, vamos a iniciar este show del Gordo y el Otro con una imitación de este cantante puertorriqueño. Fíjense que este es un hombre llamado Ricky Martin. Chicas, no sé, a ustedes las que están aquí, ¿les gusta Ricky Martin? ¿Sí les gusta Ricky Martin? Sí, sí les gusta Ricky Martin. Bueno, dicen que Ricky Martin es el terror de las mujeres casadas. Sí, porque le roba a sus maridos. Iniciamos con esto que dice más o menos así. Véngase, ánimo. Ahí en casita, las palmas, por favor. Y los que están aquí, que nos acompañan, que son poquitos, vengan esas palmas. Ánimo, véngase. Eso, sí, señor. ¿Y cómo dice? Eso. Sonora, campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios no puso la mercedes, fue para morder. Ay Dios, me quemo el aceite del amanecer. Llegó la fiesta a tu boquita. Toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea, la migaita, taita. Una mordidita, quiero una mordidita, quiero una mordidita de tu boquita, quiero una mordidita, quiero una mordidita, quiero una mordidita de los de barbita. Gracias, gracias, el aplauso de los que están aquí. Buenas noches, muchísimas gracias. Eso, y allá en casita también. Gracias, gracias. Voy a presentarles a nuestro primer personaje de esta noche, un señor muy norteño, regiomontano de nacimiento, codo de corazón. Él es Don Emeterio. Venga, señor. Eso, ya, eso. Ya no más. Vuelta, échale. Cuando vea que la chica se aporta y menea la cadera que parece licuadora. No, párale. No. Oiga, sí, párale, ese bailecito ni va con uno, oiga. No, por favor. Imagínese bigotón sombrerudo bailando así. No. No va. Señor, por favor, preséntese para la audiencia que está ahí en casita. Ah, claro que sí. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo en la transmisión aquí de Caja Buenos Aires. Oye, ya todo es redes sociales. Mi nombre, Don Emeterio Vergara. Epale, tranquilo. Para servirle cuando quiera. Yo sí estoy bien, señor. Muchas gracias. Así me llamo, Sonso. Ah, no, también. Oye, le decía yo, todo tecnología. Sí, señor, todo. Todo por redes sociales, los conciertos. Bien, ahorita que estamos haciendo el show a todos ustedes. Pero está todo dar, mira, porque ahorita están en su casa, en pijamada las señoras. ¿Y el globo con este frío, señor? Con este frío, a lo mejor algunas empiernadas. Ah, caray. No, con, después de. Pues a lo mejor, ya, no, ya. ¿Qué tiene ahorita? Sí. Ya para noviembre llega el premio. Oye, no, espérate. Oye, no, fíjate, qué curioso, cómo ha cambiado todo. Sí. Así no puede ir usted a un bar a ver el show así de nosotros. No, claro que no. Imagina así como está la señora ahorita. ¿Cómo? Alguna que anda en calzones ahorita ahí en su casa. No, señor, ¿cómo van a así no puede ir al bar? No, tiene que ir. Pero así iré aquí, directo hasta su casa, sin que se mueva, sin que se enfríe ni nada. Nada. Así por eso Caja Buenos Aires le hace todo. Este regalito para todos por el día del 14 de febrero, que yo fíjate, lo que extraño más son los viajes, oye. ¿Cómo que los viajes? ¿Por qué, señor? Con toda esta nueva realidad que tenemos que ha cambiado todo. Lo que más extraño es los viajes. Yo viajaba mucho con mi esposa. Ah, sí. No, antes de la pandemia, cállate, vuelta y vuelta para todos lados. No me digan, ¿serio? No, es más, el viaje más curioso que me pasó, fíjate, yo me jactaba de que yo era muy conocedor del mundo y de los viajes y de todo. ¿En serio? Me pasó un detalle ahora que fuimos a Brasil, mi viaje, yo.
¿Usted fue a Brasil con su esposa? ¿A Brasil? ¿En serio? Oye, viera qué ambientazo en Brasil. Desde que llegas. Sí, pura samba. Desde que. No, no, y bueno, que caminan así normalito. No, así, que la samba, la música. Que ah, van, sí, la samba. El bailecito. Ese mero, ese mero. Oye, pero puro ambientazo. La... Oye, desde que llegas, desde que te bajas del avión, en allá llegando a Brasil. Oye, sí. Todo el ambientazo, fregado. Y luego nos tocó carnaval. ¿En serio? Oh, cállate la boca, no, qué ambientazo. Otro cuento, de veras. Qué chulada. Cosa de otro mundo, de veras. Y vete, y está todo, no nos metimos al desfile. Muchísima gente, me imagino. No, un gentilial de gente, sí. Como dice mi compadre Tito. No, hombre, estaba ya, Oye, nos metimos, mi vieja, yo al baile. Ajá. Oye, todos en tanga. Pura cachetona, había baile y baile. ¿Y usted cómo andaba? ¿También de tanga? No, yo andaba así, con un short y botas. De mezclilla el short. Oye, que me prendo. Y en esa que andaba yo baile y baile, así. Pues no le di un codazo a un pelado. No. Estaba yo acá. Ay, cabrón. Volteé. Oye, nomás el puro ombligo le vi. No es cierto. Ah, caray. Un peladón así. Estaba grandote. Grandotón y huertotote. Hombre. Ala, ay, y dices, yo dije, ay, cabrón, que... Discúlpeme usted, se me quedó viendo con cara de pocos amigos así para abajo, así, encarándome. No, hombre. Deja tú, el idioma no lo entendía yo. ¿Por qué? ¿Hablaba en inglés? No, me dijo, es para Patroski, no era Poroshi. Ah, caray. Digo, ah, caray. Y ya ves que cuando uno no sabe qué, nomás sigues el rollo, sigues el cotorreo. Sí. O sea, para no regarla, nomás le sigues el rollo. Como lo mismo hacemos, fíjate, con la mujer que te dijo que le dije yo al vato, no, pues sí, ¿no? ¿O qué? Para no regala. O sea, que todas las respuestas son una. Que es lo mismo que hacemos con las damitas cuando las acompañamos a que compren ropa. A las tiendas comerciales, sí. A que sí. Compren ropa. Se meten ahí al vestidor, le salen ahí bien bonitas y te preguntan, ¿cómo se ve? A la más, ¿qué le dices a la señora? Le dices que no se ve bien, pues se va a enojar. Sí. Le dices que está bien, te va a llevar la contra y va a decir, no, que no me gusta. O sea, entonces, para no regala, nomás le dice uno, pues sí, no, ¿qué vieja? O sea, ya le avienta todas las respuestas en una y agarra la que más le convenga. Claro, claro, sí. Oye, este pelado que le dije yo, no, pues sí, ¿no o qué? Me dijo, ah, oh, habla español. Le dije, sí, hoy sí, dije yo. ¿Cómo que hoy sí? Sí, pues para no verme tan sonso también, dije yo. Ahorita sí, hablo español, sí, ¿por qué? Dijo, ¿dónde eres? Dije, de México. Dijo, oh, México, ¿cómo no? ¿Qué? Dijo, las playas caribeñas de Cancún, la Riviera Maya, la arquitectura colonial de Guanajuato, la parroquia, otro cuento para tomar café en Veracruz. Dijo, no, en Monterrey, en la Caja de Buenos Aires. Dijo, ah, conocí a todo. Conocedor el vato, ¿eh? No, sí. Conocedor. Dije, mira, este sonso me quiere apantallar delante de mi vieja. Dijo, pero específicamente, ¿de qué parte de México eres? Dije, soy de Monterrey, Nuevo León. Dijo, ah, Monterrey, cómo no, dijo el Cerro de la Silla, el Faro de Comercio, el Paso Santa Lucía y todo el rollo. No, cómo no, a la madre, no, me apantalló gacho. Dije, no me puedo dejar así que me apantalle delante de mi vieja. No, pues cómo. Dije, a ver. ¿Y tú dónde eres, puto? Dije, así le dije. Así le dijo, me salió. ¿Dónde eres? Dijo, de todo el cuerpo. Dije, no, babocho, que de dónde eres, o sea, que where you from. Ah, where you from. En inglés, es que el inglés es universal. En inglés sí. Lo entienden en todos lados. Dijo, ah, yo soy de Rusia. Dije, ah, Rusia, ¿cómo no viaja a Rusia? Chinga, Rusia, la montaña rusa y la rusa, esa bebida con naranja y piñita y limón y chile. Dijo, ¿cómo no, hombre? Dije, la ruleta rusa con la pistola, qué peligroso ese juego, oye, de veras, qué bárbaro. De Rusia, te llena de rusos, ¿cómo no? De Rusia, chinga. Dije, ¿pero de qué parte de Rusia específicamente tú eres? Me dijo, soy de Siberia. Le dije, ah, está comiendo la tostada, le digo. Señor. Me quería pantallar para que vea que también sé yo. No. Oye, pues te decía yo en las redes sociales, oye, sí. Qué bárbaro, toda la gente ya está, estamos muy tecnológicos últimamente. Facebook y un montón de cosas, hombre. Deja tú, yo me estoy adaptando a eso porque mis hijas me regalaron un iPhone. ¿Un iPhone, señor? Esa madre. Ese mero, sí. Oye, tengo yo un yerno lambiscón de tiro que era ese, cabrón. ¿Es en serio? Por quedar bien, me regalaron un iPhone. Yo no le entendía nada. Dije, mija, ¿y las teclas dónde están? Oye, pues no tiene ni un botón. Pues no, pa, es touch. Me dijo, ah, touch, pues a toda madre, touch. Sí, touch. Ya me agregaron ahí que el YouTube, que Facebook, que tuyo. Y le chorro de pendejas, no sé qué. Oye, fíjate, ahí está. Hasta Facebook tuve, fíjese. A ver, señor, ¿cómo que tuvo Facebook? ¿Tuve Facebook? Ah, sí. Digo tuve porque me duró poco el gusto, chinga, que Lolo me lo quitaron mis hijas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oiga, pues, es que, de veras, chinga, uno desacostumbrado a esa onda. Pues, un detalle que tuvimos, porque mis hijas fueron una boda, fíjese, una boda fueron mis hijas. Sí.
Oye, ya en la boda y todo, regresaron, me empiezan a platicar. No, era la boda de su mejor amiga. Ah. Imagínate, su mejor amiga, y hablaron mis hijas de la boda. Hijas de la chica. ¿Hablaron mal de ella, de la muchacha? ¡Mal es piropo! ¿Cómo, señor? No, hicieron un cagar la boda. No, hombre, ¿a poco? No, qué vieja más naca, el vestido todo pedorro, la música para la fregada, que la comida bien fea, que el novio bien monster. Que la chica, nada le gustó. Dije, oye, pues qué bárbaras, hijita, porque pues, no sean así, son su mejor amiga. Sí. Oye, eso no pasó nada. Al otro día me llegó una foto de la boda al Facebook. Porque yo tenía a la muchachita de amiga en común con mi hija. Ah, la tenía agregada. Oye, me llegó la foto y digo, caray, está muy bonito todo. No sé por qué mi hija exageró, chinga, estaba todo muy bonito. Y veo el comentario que le puso mi hija. Manita, qué vestidazo. Fíjese, hasta vi la foto y dije, sí, es mi hija. Qué padre boda, muchas felicidades, friend forever y quién sabe qué. Yo no sé ustedes, mire, pero a mí no me gusta que mis hijas anden de hipócritas. No. Yo sí le comenté a mi niña, a mi hijita, pues no estaba diciendo que pinche vieja naca, que valía vingas. Ese día me dejaron sin Facebook y mi hija sin amiga, mire. No, hombre, ¿cómo? Ay, pues también la gente metiche, ¿para qué se mete en la plática de mi hija y yo? No, usted era el metiche en esa plática, señor, en esa conversación de Facebook. No, oye, y otra cosa, fíjate, ahora todo el mundo es TikTok. Ah, TikTokeros. Ay, güey, ya me tienen hasta la madre con su TikTok. ¿Por qué, don? Eso es lo único que trajo la pandemia, oye, ¿sí? Puro TikTokero. Sí. Todo el mundo haciendo TikTok. No, y mi hijo el Chavillo, si lo vieras. Ah, el Chamalillo. El Chavillo, sí. Pendejón, le digo yo. No, le digas. Mira cómo me salió pendejo ese cabrón de veras. Sí, yo, pero no lo exponga de esa manera, hombre. Yo no sé qué pasó con ese cabrón de veras que me salió sonso de madre. Mis hijas, las mayores, ven alivianadas. Sí. Pero este cabrón salió sonso. No sé por qué. Yo me imagino, yo, ¿qué habrá pasado? Mi vieja no se habrá puesto el segurito cuando está embarazada, no sé. Se habrá eclipsado este cabrón, no sé. Salió pendejo. Sí. Mira nomás los onzo que está, para que te des nomás así una idea de los onzo que está, mijo. A ver, échale. Hace poquito me dijo, papá, préstame la troca, pa. Dije, ¿para qué la quieres, hijo? ¿Para qué la quieres? ¿Dónde vas? ¿O qué? Dijo, voy a llevar a una muchachita al motel. Fíjate. Ah, sí. No, pues cállate, viejo bragado ranchero. Yo dije, hombre, toma, madre. Para borrear usted. Tenga, mijo, hasta 1,000 bolas le di. ¿Mil? Tenga, mijo, 1,000 bolas. Échale 700 de gasolina y lo demás para usted. No, pues también, pues no traiga la... Oye, se juega, bro. Oye, no regresó a la media hora, ya estaba de regreso en la casa. ¿Por qué? Dijo, oye, son soladiados, pues ¿qué no fuiste o qué? Dijo, no, pa, ya la llevé. Dijo que fuera por ahí en 3 horas. ¡Hijo de la chica! Dime si no estás sonso este cabrón. No, sí. Pues este sonso, mira, se la pasa todo el día haciendo TikToks. No, hombre. Ya me tienen hasta la madre, sí, con su TikTok. Ahí pone de veras el teléfono ahí, lo pone. Esas canciones. Esas son canciones de TikTok. Esas son las canciones que trae todo el mendigo día, ¿ves? Ahí está, le pica ahí el solo con un palo que tiene ahí, chinga. Sí, sí, ahí está todo el día, ahí está. Bueno, espéreme esto. Usted está bailando, señor. ¿Se sabe esa canción? Ay, ¿qué es eso? Todo el día. O esa también, esa está ahí nomás. No, es cierto. Se sabe los pasos. Oye, esa está buena también. Pide lo que sea, te lo voy a conseguir. Llama Gil, no te voy a mentir. Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo. Me vendí con tus 4 calles que yo rompo. Dime lo que... ¡Párale! No, no, quítale. ¿Qué pasado? No. Es un ejemplo. Un ejemplo, usted que es un ejemplo para que la gente sepa de lo que estoy hablando. Ah, bueno, está bien, no voy a creer. ¿Qué esperanzas que uno ande haciendo eso, hombre? No, no, que va. Usted que nos está viendo ahí en su casa, ¿usted anda haciendo TikToks? No. Yo no sé aquí tampoco. Hombre. Pregúntale aquí a la... No, yo no. Yo no. Pero en la casa, toco. Sí. Así tengo un compadre que le dije, compadre, ¿usted anda haciendo eso? No, compadre, no. En la cantina un camarada con... Mira, no que no, con los niños estaba el güey, toco. Ah, sí. Dile, cabrón. Si es lo de ahorita, la onda del TikTok y esa madre. Es cierto, sí. Donde sí la riego, además, yo fíjate en el WhatsApp. Ah, ¿por qué? No le entiendo yo a esa madre. ¿No le entiende nada? Es que los muchachos de ahora, mira, no pueden escribir un mensaje de texto completo. Ni un mensaje de texto va completo. Todo lo abrevian. GPI, Jipijú, Pijijí, Ajajú. Ni un chingado mensaje le entiendo a mi hijo. Hace poco nos pasó, mire, mi hijo andaba en una fiesta. Ey. Ya se había tardado el cabrón. No, había pedido permiso hasta las 12. Sí. 4:30 a.m. no llegaba. No, hombre. Imagínense cómo estaba la señora. Usted que no está viendo, señora, en su casa, ¿cómo se pone usted? ¿Eh? No, pues, histéricas. Sí, claro.
No, mi señora estaba. No, cállate los hijos. No. Enojada. Yo la verdad, yo sí le quiero, yo sí lo acepto. A mí no me da vergüenza. ¿Qué pasó? Yo sí le tengo chingo de miedo a mi mujer cuando se enoja. A ver. ¿Usted le tiene miedo a su esposa, señor? ¡Terror! Oiga, no. Permítame, pero su esposa está bien chaparrita. Pues por eso, cabrón. ¿Qué? Las chaparritas son las más cabonas. ¿A poco sí? ¿Te lo juro? Una chaparrita enojada parece chihuahueño aferrado. No, no, le vale madre. No, de veras, no la paras con nada. Como un bueno chihuahueño. No te lo quitas. Eso mero. Así está la señora. No, ya no había yo qué hacer. Oiga, me encerré en el cuarto para mandarle un mensaje a mi hijo de advertencia. Mm. Uy, ¿dónde andas, hijito de mi alma, que tu mamá está bien enojada? Ahorita que llegues nos va a llevar la fregada los dos. Oye, no me regresó un mensaje que no entendí yo. ALV. ¿Qué es esa madre, hijo? A la víbora de la mar, dije yo, ¿será esa madre? La víbora de la mar. Estar en una boda, se acaban, por eso no regresa, dije yo, a lo mejor. Oye, no se me ocurre ir a preguntarle a mi vieja qué significado era de albu. Mm. Vieja, ¿qué fregados es esto que me contestó este cabrón? Albu. Mi vieja se atacó de risa y dijo, no, hijo de la chica. Entonces me dijo, ya, ¿hacia quién salió este cabrón? ¿Por qué? No entendí yo la risa. No, dale. Le digo, ¿qué es, vieja? Me dijo en el oído cuál era el significado de ALV. Y yo, mira qué güey, ¿cuándo me ha escuchado a mí decir esa palabrota? Soy maldiciendo de madre, yo lo sé. Pero esa palabra, ¿cuándo la ando diciendo? Hijo de la chica, ahí voy yo pensando y de repente reacciono. ¡A la madre! ¿Qué pasó, señor? Oiga, pues no le dejé yo el teléfono en la mano a la señora y desbloqueado. ¡No es cierto! Una sonsola de agua. ¡Hijo de la chica! No, que no lo esté revisando, por favor. Y volteé y la señora estaba así, mire. ¡No! ¡Hijo de la chica! Me hizo un nido en la garganta, cabrón. ¿Nido? ¿Nudo? No, nido. Traía yo aquí los gumaros. ¡No, señor! Los huevitos aquí, yo, es un nidito con madre. ¡Ay, güey, la chica! ¡No, ya vaya yo qué hacer! ¿Qué hago, cabrón? Y luego, fíjate, las mujeres tienen esa capacidad de darse cuenta cuando uno se pone nervioso. Eso sí, sí. Esa capacidad la tienen nomás las mujeres, cabrón. Oigo, también no se la ponemos tan difícil porque uno también pendejo de madre también. Sí. Uno de hombre te pone nervioso y empieza a tartamudear y sude y no ligas una palabra con otra y se te nota que anda todo cuqueado. ¿Va? Yo le dije, vieja, el teléfono, yo, otra pendejas. Claro. Mi vieja me vio nervioso y dijo, ¿qué pasó, Emeterio? ¿Por qué tan nervioso? ¿Me estás ocultando algo en el teléfono, Emeterio? Lo voy a revisar. Vieja, por favor, hombre, a estas alturas del partido, chica, tantos años de casados. ¿Esa es tu confianza conmigo, vieja? Yo queriendo meter psicología. No, claro. ¿Esa es tu confianza conmigo, mujer? Por favor, préstame lo que lo quiero cargar. Dijo, tiene 98 de pila, métete. Por eso, le faltan dos. Vétalo para acá. No, ya no hallaba yo qué hacer para recuperar mi teléfono, cabrón. ¿Qué hago, cabrón? Hijo de la chica, ya no hallaba yo qué hacer. Dije, psicología en la inversa. ¿Psicología inversa? Dije, no me lo vas a prestar, vieja. ¿Esa es la confianza que tú me tienes? ¿Está bien? Si esa es tu confianza, revísalo. Quiero ver que lo revises. A ver qué confianza me tienes. Volteé. Ay, cabrón, si lo seguía revisando con madre. Dije, ¿qué hago, cabrón? Dije, no, pues, negociación. ¿A poco? Ya cuando no puede, negociación. No, claro. Dije, vieja, ya está bien. Te voy a dar oportunidad que lo revises. Todo lo que quieras. Es más, chécale la pila, así, abre todo, checa los chics. ¿Cómo se llaman los chics? Sí, el chip. A esa madre. Esos. Chécale todo lo que tiene ahí adentro de la mano, los tornillos, todo, chécalo, todo el pedo. Me vale, güey, chécalo. Pero con una sola condición. Me dijo, ¿cuál es, Emeterio? Dije, antes de que revises el teléfono, acéptame una cena romántica. Una cena romántica para dos. No, pues sí. En el restaurante que tú quieras. Luego la señora dijo, el gaucho. Dije, espérate. Bien caro. Y aquí de Guadalupe nomás, dije yo. No, sí, o sea, espérate, porque todavía no acababa, dije, aquí de rumbo, aquí de Guadalupe. Sí. Dijo, sí, está bien, la sé, pero que sea donde yo quiera. Está bueno, donde tú quieras. Pues el gaucho, ay, no, pues sí. Dije, bueno, vamos ahí, al cabo yo ni hambre tengo, le dije. Nomás por no comprar. No, pues para que me salga más vara nomás el aperitivo de ella. Sí. ¿Cómo ve, vieja? Me acepto una cena romántica, usted y yo solos. Y luego, además, ya que si quiere ir para allá como rumbo a la carretera nacional, pues nos seguimos derechito hacia hasta la carretera esa que a la casita de Kung Fu Panda, ¿cómo se llama? El motel que está ahí en la carretera. Ese que aparece, el motel chino, hay un motel chino ahí por la carretera nacional. Sí. Que yo, fíjate, tengo curiosidad de ir y conocerlo. ¿Sí? Nunca he ido, pero me dan ganas. No sé, me imagino yo que te han de recibir ahí. Buenas noches, voy a echarle un palito, pásele.
No sé, no, yo me imagino. Oye, pues total, ya tenía yo todo el plan. Dije, ¿cómo ve, vieja? Dijo, a ver, Emeterio, para yo revisar el teléfono tuyo, una cena romántica y luego motel, ¿para qué tanto escándalo? Dije yo, pues de despedida, porque se me hace que sí va a valer mal este pedo. Gracias, Emeterio Vergara, pase bien. Eres el Emeterio Vergara. Vamos a hacer una pausita y ahorita regresamos con todos ustedes, amigos de Caja de Buenos Aires. Gracias, buenas noches, ánimo. Oye, nos la estamos pasando increíble en esta noche, ¿sí o no, compañero? Así estamos pasando es. Genial. Miren, nada más desde casita con este friecito y riéndonos, por supuesto, con estos grandes, grandes comediantes. Amigo, tenemos más sorpresas, más sorpresas. Cuéntanos. Más sorpresas esta bonita noche. Pero antes de continuar con más sorpresas, déjame, oye, no se nos puede pasar presentar a este gran compañero que siempre está con nosotros y que no podía faltar. ¿De quién estamos hablando, compañero? Estamos hablando de Domingo. ¡Domingo! ¡Pásale, Domingo! ¡Vamos a darle fuerte el aplauso a Domingo! ¡Solo! ¡Y vuelta! ¡Eso! Trae toda la actitud del amor y la amistad, Domingo. Mira nomás. Fíjate. Saluda a toda la racita, Domingo, en esta noche, por supuesto, en su casita. Deseándoles, por supuesto, siempre, siempre lo mejor, Domingo. Domingo trae muy buenas promociones. Domingo, siempre que llega, Domingo nos trae grandes, grandes promociones. A ver, cuéntanos, a ver qué nos trae Domingo. Grandes promociones, pero, por ejemplo, para ti, que ya eres socio de Caja Buenos Aires, yo te voy a preguntar si ya renovaste ese préstamo. Es muy fácil, ¿eh? Si no lo has renovado, es muy fácil. Ve a una sucursal, acércate a la sucursal más cercana y, por supuesto, ahí te van a apoyar para indicarte si ya puedes renovar o no, ¿verdad? Ese préstamo. Así es que ya sabes, acércate a esa sucursal, investiga, checa para que puedas renovar ese préstamo. Y ahí va a estar Domingo atendiéndote si quieres. Oye, ¿eh? Domingo, otra pregunta, Martín, también. Si no soy socio, si quiero ser parte de Caja Buenos Aires, ¿cómo le puedo hacer? Porque realmente todas las promociones que me estás contando están sensacionales. ¿Cómo le hago para ser yo socio de Caja Buenos Aires? Ok, primero que nada, que te animes y ya vayas, acércate corriendo, por supuesto, a la sucursal más cercana. Te van vas a llenar una solicitud, van a pedirte algunos datos y, por supuesto, de esa forma vas a ser parte ya de esta gran familia Caja Buenos Aires y a partir de ahí ya podrás iniciar con préstamos para algún carro, préstamos para tu casita, algún préstamo para algún negocio, ¿por qué no? ¿Verdad? Para el regalo del amor y la amistad. Wow. Oye, yo te tengo un secreto que me acaba de traer Domingo. A ver. Me dijeron que por la situación actual que estamos pasando absolutamente todos, hay grandes promociones, eso no es todo, porque ahora todo lo puedes tener en línea. Todos los cursos que Caja Buenos Aires te da, por ejemplo, mira, tenemos cursos de maquillaje, de cocina, emprendimientos gratis para todos nuestros socios. Es súper fácil. Con 150 pesitos por semana, tú ya puedes ser parte de nosotros. ¿Con de Caja? ¿Cuánto? 150 pesitos semanales. 150 pesos semanales, ya eres parte de esta gran familia de Caja Buenos Aires. Oye, compañero, ¿sabes qué? También quiero mandar unos saludos para toda la gente que nos está escribiendo ahorita aquí en el directo, porque siguen por ahí con nosotros. Claro, quiero mandar unos saludos para María Gabriela Cedillo, que quiere felicitar, por supuesto, a Gabriela Cedillo y Carlos de la Fuente por su 24 aniversario de casados, compadre. Wow, 24 años de casados, que aguante. Oye, y por supuesto, festejando ahorita, festejando desde casita. Festejando desde casa. Para todos los que se casaron un 14 de febrero, saluditos para todos ustedes de antemano. Quiero mandar saludos para Álvaro Rodríguez López, que quiere felicitar, en este caso a su esposa, María Trinidad Tudón, por este Día del Amor y de la Amistad, claro que sí, y deseando que Dios los colme a ellos, por supuesto, de bendiciones siempre en sus vidas. Por supuesto, también para Alma Gloria Robledo, también López, feliz Día de la Amistad para todos. Ella no quiso batallar. Felicidades para todos en Caja general. Buenos Aires, en general. Felicitando, por supuesto, a todos los que nos ven en esta transmisión, a Norma Lugo, por supuesto, Denise también, que ella cumplió años el día de ayer, Denise Alejandra. Muchas felicidades. Felicidades también. Para todos los que nos siguen, ¿a quién más? ¿Quién más nos escribió por ahí? Mira, tengo saluditos también. Dice Tobías Treviño Rosas,
Para Tobías, sabes que te amo mucho, mi vida. Gracias por ser parte de mi vida. Soy la mujer más feliz, te adoro con todo mi corazón. Y le pido a Dios que te cuide y proteja cada momento. Este 14 de febrero te la pases bonito. ¡Wow! Eso le dijo. Oye, todavía hay amor. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para Tobías, que están, lo traen bien enamorado. Para que, oye, y para toda la raza que está aquí con nosotros, que nos acompaña, ¿verdad? En la mesa VIP, fuerte el aplauso. El área VIP, todos los que están ahí, saludos para ellos, que también nos pidieron, por supuesto, que saludando a toda, a cada uno de toda la gente de producción, de cámaras, todos los que nos acompañan, saludos a sus familias, saludos a toda la gente que está dispuesta. Oye, amigo, también recordándoles que estamos totalmente en vivo y que nos envíen sus mensajes porque los estamos leyendo en las redes sociales. ¿Cómo estamos en las redes sociales? Cuéntanos. Estamos bien contentos y bien emocionados hoy todos. Espérame tantito. En las redes sociales, súper fácil, hombre. Espérame. Lo que pasa es que es parte del show. Estaba dormido, estaba dormido. Estamos completamente en vivo. Saludando a toda la... ¿Cómo estamos? Pues estamos bien contentos, ¿verdad? Saludando a toda la gente. Pues muchas, muchas gracias por seguirnos aquí. Roberto Carlos Ávila. También saludando a Marcela Alvarado. Kane Martínez, por aquí se ve. Oye, pues saludando a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escribiendo, Susi Martínez, Anabel Canizales, también que nos acompaña. Muy bien. Pues para toda la gente. Y que compartan, que compartan la transmisión, porque realmente recalcar que estos grandes eventos, no cualquiera, solamente Caja Buenos Aires. Así es. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si continuamos, Domingo? Síguele bailando, Domingo. No te me quedes dormido. A ver, adelante. Domingo, un pasito para el frío, un pasito, solo, solo, solo. El aplauso para Domingo, el aplauso, solo. Y solo. Vuelta, vuelta, vuelta. Eso. Ah, sí trae, Domingo, sí trae. También hace TikTok, ¿eh? No creas. Eso. Eso. Hoy. Mira nomás. Y ya llegó el ciclón. No, hombre, qué ciclón. Dejó TV aquí, compañero. Domingo, que trae todo el flow. Míralo. Hoy nomás nos la estamos pasando espectacular, amigo. La verdad que la mitad se desde casita para que usted lo disfrute. De estos grandes eventos para que usted lo disfrute de Caja Buenos Aires. Vamos a continuar con más. Así es. Queremos reír, disfrutar. Queremos seguir, por supuesto. Así es. Ok, más diversión para todos ustedes. Vamos a continuar con más. Así es que no te vayas, con más risa y buen humor en esta noche de comedia. ¿Ya estamos listos por ahí? Ok, adelante. Continuamos. Venga. Continuamos con más. Sí, 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 ahí estamos, gracias, gracias. Seguimos con mucho más para todos ustedes, amigos de Cajas Buenos Aires. Y bueno, fíjense, el día de hoy vamos a presentarles, les decía que, bueno, este show también traemos imitaciones. Y el día de hoy en este escenario traemos artistas de talla internacional. Imagínense ustedes a Gloria Trevi, a Ricardo Arjona, Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández, Alex Sintek, Shakira, Luis Miguel, El Perro Bermúdez, Don Francisco y Don Vicente Fernández. Todos ellos en esta canción que dice así, véngase. Ahí estamos, esto de Maluma. Iniciamos con la señora Gloria Trevi y sería más o menos de esta manera. Apenas sale el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. El problema no es problema con lo que nosotros estamos haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro, yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato, oh, y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato, oh,
y lo hacemos otro rato. Señoras y señores, lo hacemos otro rato. Lo nuestro no depende de un pacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena, como si fuera San Bombazo. Y siempre que se va, regresa a mí, como dice. No importa qué dirán, nos gusta así. Y siempre que se va, regresa a mí. ¿Qué importa qué diga el público? Si somos tal para cual. Sí, señor. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, ¿por qué no? Felices los cuatro. Yo te acepto el trato. ¿Y cómo dice? Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, ¿por qué no? Felices los cuatro. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos otro rato. Invitamos a otros cuatro. Y luego invitamos a otros cuatro. Y si se pone bueno, invitamos mujeres. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos ustedes. Gracias por este bonito aplauso en casa. Qué amables, gracias. Y también aquí, qué amables, gracias. Muchas gracias. Les voy a presentar a nuestro siguiente personaje. Fíjense que a él les gusta contar anécdotas, pero también le gusta contar chistes. Y esta noche ya está listo para todos ustedes. Aquí está con nosotros el Chulo. ¡Véngase, ánimo! ¿Cabero qué? ¿Qué onda contigo, Chulo? Natín, todo te inquirisín. Saludo a toda la raza que está siguiendo la transmisión. Sí, señor, oye, ¿no tienes frío? Caja Buenos Aires, ¿eh? ¿No tienes frío? ¿Frío? Sí, sí, tengo frío. ¿Y luego? Lo que no tengo es chamarra. Se me quedó en el cantón, pues no le hacen, ve, yo me aguanto, yo estoy machín. ¿Aguantas? Machín, no, acá. Está bien. Ahorita te vi haciéndole Vicente Fernández. Sí, que... te gustó. ¿Te gustó? Ajá. Ay, ¿cómo? Así le hace don Vicente, sí. Simón, va. Me gustan las mangas largas, don Vicente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Por estar... Ah, las mangas largas. Aparte de ¿Ya puedo empezar o qué? ¿Cómo que vas a empezar? ¿Por qué vas llegando hasta ahorita? Explícame, te estamos esperando hace rato. Nada, si les contara, loco, que estábamos acá tranqui, vato, en pelo, y que estaba, ¿qué onda? Que el vato me está esperando, malo, malo, vato, nada, que la chingada, no sé qué pelo, me dije, por eso, ¿qué onda, malo, el vato, nada, qué sé qué? Dice, hombre, un pedo. Pues ya salió, ya llegué, va. Oiga, ¿puedo agarrar esa cosa para hacer el show? Sí, agárralo, andale, empieza, por favor. Que si puedo agarrar, ¿qué dijo usted? El pedestal. ¡Nambe, este vato! ¿Qué? El pedestal lo vamos a agarrar hasta que acabemos. Ese es otro pedestal, arregla ese, hombre. Ah. ¿Les cantó un niño o qué? No, no hay niños aquí, ¿cómo va a haber niños? Está bien chiquitillo este, ya. Sí, pero pues arréglalo. Voy para hacer pipí, manos libres. No. No sé, a lo mejor ya lo inventaron, no sé. No, ¿cómo que lo inventaron? Oye, más que si fuera para hacer manos libres así, pipí, este sería más grande, güey. Cálmate, mugroso. Oye, voy a comenzar el cotorreo, mira, pero quiero que usted tome en cuenta algo super very important. ¿Qué pasó, señor? O sea, que yo hago showman. Ah, tú eres showman. Showman, y okay. Cuando uno es showman es que quiere decir que hacemos variedad de cosas. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo hago chistes, monólogos. ¿Monólogos? Hago los monólogos, esos que hacen. Monólogos. Mocolonos, va. Toca el acordeón y cosas así. Toca el acordeón. Qué humor. Es que no se calla. Estoy tratando de explicarle a la gente lo que es un showman y usted te interrumpe y interrumpe. Sí, pero no te enojes, te pregunto bien. Es que dices que tocas el instrumento del acordeón. ¿Dónde está? ¿Lo trajiste? Stag, excuse me, please. Nomás para que te des un quemón, güey. Mira. ¿Qué huele? El tuneado machín. Chinga. Está como desafinado. ¿Le moviste, güey, o qué? ¿Cómo le va a mover si es tuyo? Pues no sé, está bien desafinado. Bueno, denme chance, lo voy a afinar. No se preocupen, no me tardo nada de volado. Ok, dos, tres, ok, claro que sí, ok. Dos, sí, Ok, continuamos, y dos, ok, tres, dos, sí. Dos, sí, Ok, tres, dos, ok, dos. Pues dos. ¿Y eso qué? No, quién sabe, yo he visto que así afinan todos los grupos antes de tocar. Deja de decir, qué bueno. Thank you.
acá entre nos. El aplauso bonito, como no, así le salió bien, ¿eh? Sí, con todo cariño para toda la gente que nos está viendo en la transmisión. ¿Eh? Ah, pero la mayoría de la banda es acá, ¿va? ¿Cómo que acá? Acá, pues, pura raza acá, machín. ¿Tienes algo preparado? Of course. A ver. Una también para toda la raza de mi colonia que está conectada, ¿va? Ah, sí. Nomás, nomás una computadora tiene conectada porque nomás Doña Mari es la que tiene Wi-Fi y ahí están toda la banda viendo la transmisión. ¿Eh? Ahí está, dice... Los caminos de la vida, está bien. Está no, bien, está bien. The way of the lies. ¿De los caminos de la vida, pues, sí, ya te compusí una canción. Ah, compusiste. Compusí una canción urbana, se llama El Perro Soleado. Perro Soleado. El Perro Soleado, en inglés se llama The Dog Is Un. De Doggy Zoom, perro soleado, no sí, más, sí. Casual. Esta canción, versión acústica, acordeón, solo gracias. El Perro Soleado, un project, dice. 5-6, 5-6, dice. No, no. Y así, 3:50. ¿Qué fue eso? Bueno, ese es mi primer sencillo. Va. Ah, me compré mi sencillo. Man. Ahora vamos a la etapa de los chistes. Tum, 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 tum. Psh, para que veas que tengo producción, loco. Era, está muy bueno este chiste que era una señora que tan chichona, pomachín. Cállate la boca, hombre. ¿Por qué empiezas con ese chiste? ¿Quieres que nos corran como la vez pasada que nos corrió en un evento por tu culpa, por favor? No, hombre, arregla eso, compónlo. Hay familias, hay niños que te están viendo, hombre. Eso, pues. Pero no regañe delante de todos. No es ético. Ya. Está bien, pues entonces, olvídense la chichona ya. Por favor. Hagan de cuenta que ni dije nada. Todos mirando aquí. Psum, 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 ¿esa lámpara qué? Como los hombres de negro. ¿Hombre de negro? Ahí no le borraban a todos los vatos. Y a ver, ya, hombre de negro. Empieza, por favor. ¿Empiezo qué? Los chistes. Me borré solo. No, seas payaso, güey. Bueno, entonces voy a empezar con chistes lies. ¿Chistes lies? Lies, lies. ¿Cómo que lies? No, lies, como refresco lies, cerveza lies. Ah, lies, ligeros. Ligeros. Va. Era, estaba una vez un señor que llegó con su familia a un hotel. Normal, como cuando la gente llega a un hotel, así toda la familia, y el niño más chiquillo le dijo a su papá, papá, ¿qué es un lobby? Dijo el señor, ay, mijo, pues un lobby es como un perri, pero salvaje. Bueno. Y de nuevo. Es que se ve como lobo, lobby, lobo. Pues la... sí, no expliques el chiste. No, que pues si alguien no lo entendió, ¿para qué? No, no pasa nada. Tú no expliques los chistes. Ok. Vale. Bueno, otro lais que estaban... Hagan de cuenta ustedes que estaban en un juicio. En un juicio normal, así de juicio. Sí. Y estaba el señor juez, el que trae el martillo de madera. Tum, 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 tum. A ver, silencio en la sala. Usted que viene como testigo. Como testiga, no, como testigo. Díganos, ¿qué fue lo que vio? Dijo el vato, mire, señor juez, yo lo que vi es que primero le estaban pegando al señor con un arpa, así. Después llegó otro vato con una guitarra y en la mera cabezota. Y luego llegó otro güey con un violín y en el mero hocico. Dijo el juez, todo concuerda. Entrando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas. Que todo concuerda, le pegaron al vato. Sí, no expliques todos los instrumentos de cuerda. Me gusta ese. Estaba una vez una hormiga, normal, como son las hormiguillas. Ajá, normal, sí. Estaba así la hormiguilla. Y estaba, y vio a una de sus amigas hormigas, recargada así en un pedacito de pan. Y estaba comiendo. Normal, como cuando comen las hormigas. Y llegó la otra hormiguita y le dijo, ¿qué onda, qué estás haciendo? Dijo, nada, aquí con una amiga. Entrando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas. Una amiga, es una amiga de pan. You know? Sí, una amiga de pan. Me gusta. Sí, no. Las dos hormiguitas que querían cruzar el río, oh, para pasar para el otro lado, normal. Oye, pero veían que todos los animales que querían cruzar el río se aventaban y se iban, se la llevaba la corriente. ¿Cómo le hacemos para cruzar? No sé, dijo, no sé. ¿Cómo le hacemos? No sé. Y vieron que venía un león. Mira, viene el león. Si le decimos al león que nos ayude, órale, güey. ¡Señor león! ¡Don león! Y el león oía, pero chinga, ¿quién me habla? León, aquí abajo las hormiguitas. Y volteó para abajo. Ah, ¿qué pasó, hormiguita? ¿Qué están haciendo? Dijo, oiga, don León, ¿nos puede ayudar a cruzarnos? Dijo, claro que sí. Las agarró a las dos.
Y así nomás, ay, y así nomás. Un pasito adelante y otro para atrás. Y así nomás. Es que León entendió que cruzarse de... Sí, pero no se refería a eso. Me gusta. El otro que se había casado la mosca. ¿La mosca? ¿La mosca se casó? Ok. ¿No sabía? No sabía. Ah, qué gacho, no te invitó. No me invitó. Está. Entonces estaban hablando de la Catarina y el zancudo y estaban así hablando. No, hombre, no mames, ¿fuiste a la boda, güey? Sí, güey, tú con madre, no sé qué. Estaban platicando. Y lo, no, hombre, el baile es tu perrón, lo que sea, y no sé qué. Estaban ahí todos platicando. Dijo, lo que sí, que en la boda de la mosca el banquete fue una mierda. Dijo, no me quiten ese disco. Me lo vuelve a repetir. Es que como la mosca. Sí, no expliques ese de punto. Me gusta. Estaban en el ejército y estaba el capitán del ejército así, como son los capitanes, normales así, pero con el dote de capitán. Sí. Y le dijo a uno que estaba ahí, ¡Kepo! ¡Venga para acá! Oye, permíteme, no se dice Kepo, se dice Cabo. Ah, escúme, pero me equivoqué en ese chiste, entonces bórrenlo, bórrenlo. Hombre, ya, no van a borrar, hombre. ¡Cabo! ¡Venga para acá! Dijo, ¿qué pasó, capitán? Dijo, oígame, cabrón, no lo vi ayer en la clase de camuflaje. Dijo, gracias, capitán. Bueno. Porque se escondió con madre. Pues no, no explique, síguele. Me gusta. Okay. Una señora estaba parada en una esquina. Normal, así como cuando alguien se para en una esquina. Mm. Pero no estaba trabajando en la esquina como mis tías, las putías. No, no digas eso de tus tías, hombre, por favor. ¿Entiendes, malo? Sí, no sé. Que... Además, la señora esta no era así como mis tías. Esta señora estaba esperando un taxi. Mm-hmm. Que a lo mejor también a esta señora le encantaba la esa, pero esta no cobraba. O sea, era amateur. Ella estaba esperando un taxi. 2 horas y media y ni un taxi pasaba. Hasta que desesperada dijo, ay, ya me voy a ir a pie. Y vio que venía un taxi libre. Así, ay, comadre. Y dijo a la señora, ¡taxi! Y dijo el taxista, ¡señora! Entrando allá en la muralla, llegaron unas chiquillas. Se fue el puto. Sí, se siguió, ya. Me gusta ese. No, el hecho que estaba una vez un señor que fue a una librería de libros. Llegó así, normal. Como cuando... What happened? ¿Qué te da risa, güey? Acabas de entender al del taxi, güey. No, librería de libros. Pues es que no venden zapatos en la librería, güey. ¿Qué venden? Libros. ¿Y dónde la cagué? Eso dije. Ya. Llegó. Yo me tiché, güey. Llegó el señor a la librería y dijo, disculpe, ¿tendrá algún libro para el cansancio? Dijeron, sí, pues, está agotado. Y así nomás, ay, y así nomás, un pasito adelante. ¿Se agotó el libro? ¡Qué fregadera, va! Sí, era para cansancio y se agotó. Sí, se agotó, hombre. Me gusta. No. Estaba una vez un tortugo que era tontugo, normal. No, a ver, una tortuga. Tortuga con chile, tortugo. ¡Tortuga macho! Ah, macho, perdón, macho. Pero estaba bien agüitado, como se agüitan los tortugos, agüitado. Sí, güey. Agüitado además. Hasta la cabecilla escondida, algo así. Como uno cuando hace mucho frío. Así que sí, porque te da frío y le haces, ay, güey. Sí, o sea, sí, coges así. Llegó su amigo tortugo. Dijo, ¿qué pasó, compadre? ¿Por qué estás tan triste? Dijo, nah, compadre, lo que pasa es que mi esposa me dejó. Se fue de la casa hace 2 semanas. Dijo, 2 semanas, no manches. La que va ahí. Dijo, sí. Voy buscando una lady como tú la quiero así. Quiero que te... Como la señora era tortuga, apenas iba allí. Sí, ya no expliques, hombre. Me gusta eso. No. El otro que... Ah, como... ¿Saben lo que son los cholos chicanos? La raza, sí, latina. Los hey, what's up, bro? Sí. What's up, bro? Hey, dude, Unidos. ¿Qué pasó, bro? Esos son los cholos chicanos. Sí. Y estaban a ver los cholos chicanos, así, en la falda de una banqueta en Los Ángeles, California. Y estaban sentados. Hey, bro, está muy aburrido, ¿no, bro? Sí, bro. Dijo, hey, bro, ¿y si vamos para el cerro, bro? Sobre, bro, vamos para el cerro. Se fueron todos para el cerro. Toda la pandilla, así, todo el bolón, para el cerro. Subieron hasta la punta del cerro. Hasta la punta. Sí. ¿Te doy más datos? No. Está bien con eso. Sí, estaban en la mera. Entonces, ya se quedaron un rato ahí cotorreando. Ya cuando venían así bajando del cerro en su cuaco cimarrón. Ah, no, esa es una canción. Sí, es una canción. Es como dice, me acuerdo. Venían bajando del cerro ya todos los cholos. Uno de los cholos se apartó del grupo. Del grupo se fue así para un lado. Este bro, ¿dónde va, bro? No sé, bro. Y se iba siguiendo una tortuga. Una que se había ido de su casa hace 2 semanas. Iba siguiéndola. Cuando de repente el cholo este que se apartó del grupo, que brinca con las 2 piernas arriba de la tortuga así. Asma, vámonos. ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué hiciste eso?
Y un vato dijo, déjenlo. No lo puede evitar, que no ven que es Mario Bros. Como Mario Bros pisaba la tortuga. Ya, pero se llamaba Mario. Me gusta eso. Y como era Mario Bros. Me gusta. El otro que, haga de cuenta que estaban un señor que estaba pelón, porque no tenía pelo, porque se le cayó. Uh-huh. Se le cayó, normal. ¿Qué pasó? Escúchame. Bueno, pon atención para remedio, güey. O sea, remedio. El vato, es que el vato había probado todos los remedios habidos y por haber para que le saliera pelo, pero no funcionaban. Había probado que mostaza con chile, que pura mostaza, le habían dicho que champú de chile, que puro chile, y tampoco, y que abono, y se había puesto uno de tigres y rayados y nada. Y, o sea, no, había probado todo. Un compa sí le funcionó ese, pero lo duró un rato nomás porque le dijo, con cajeta. Cajeta en todo el pelo, dijo, no manches, ¿a poco funciona con cajeta? ¿Sale pelo? Dijo, no sale pelo, pero se paran chingo de moscas y se ve negro como Alex. Oye, dijo, bueno, no, ya no tengo nada, ningún otro remedio que hacer. Y un compa le dijo, compadre, yo tengo un remedio infalible que este jala porque jala. Dijo, no manches, güey, pásalo. Dijo, mira, primero que nada, y eso va a ser lo más difícil para ti porque la verdad estaba bien monster el vato. Sí. Bien feo. ¿Cómo hay gente fea en el mundo? Bueno, demasiados. Dijo, mira, compadre, vas a tener que conseguir una mujer. Consigues una mujer y te la vas a llevar al cine. Cuando estén en el cine y apaguen la luz del cine, tú vas a buscar darle unas así sopladitas en la oreja y aparte la vas a decir así, chiquita. Porque una mujer, cuando le dices al oído, chiquita, como que le dan ansias. Como, ay, va. Entonces empiezas a mover las hormonas y todo del cuerpo. Segundo paso, e inmediato, vas a aplicar la de Vicente Fernández. Dijo, va a ser como que tú no te das cuenta, como que no sabes ni qué pedo. Y como que casi que te arrimas el pantalón, pero con el codo le vas a un rozón en el pecho así. ¿Va? Porque ya con la sopladita del oído y el rozón en el pecho, pues ya como que va a empezar a calentar más la cosa, ¿va? Sí, sí, sí. Cuando ya, después de varias repeticiones de este mismo ejercicio, vas a darte cuenta cuando esté encitada, cuando esté hot, por su respiración, que va a parecer como que se ahoga, así. Dijo, ese es el momento, cumbre el momento justo para que tú la agarres a besos, le des una agasajada buena. Y cuando ya esté más así, más en su punto, vas a meter tu mano entre su ropa. Y ahí, mero, no va a ser muy implícito porque hay familia. Ok. Pero ya saben dónde se mete la mano cuando la gente está excitada, ¿no? Usted escoja el lugar donde es. Usted mete la mano entre su ropa y ahí va a sentir como una sopita. ¿Sopita? Húmeda. Eso es lo que usted se va a embarrar en toda la pelona, compadre, y le va a salir pelo porque le sale. No, si a usted, te lo juro, compa. Tengo un camarada que estaba bien pelón, yo era rockero, el güey. Bueno, pues nada, pierdo con intentarlo. Pues sí. Nomás que sí es muy importante, parejito. Parejito, embárrase bien parejo, porque si no, le van a salir mechones, ¿eh? No, ok, está bien. Oye, no, pues total, estaban en el cine estos vatos. Ah, no, dijo el vato, ¿a quién le digo? Oye, ¿quién habla? Dile que no estamos porque estamos en show. Ah, no, era la bocina. Sí, la bocina. Dijo, oye, entonces, dijo, no, pues ya tú sabrás cómo le haces. El vato dijo, ¿a quién le digo? Pues estaba bien Monster, nadie quería salir con él. Dijo el vato, ya sé, a la Lupis. La Lupis, una compañera de su trabajo, que estaba solterona y también medio mosterín. Dijo, pues aunque sea para remedio, va. Llegó con la Lupis, la invitó al cine, la Lupis aceptó, se vieron el sábado en el cine. Ya cuando estaban en el cine, este vato esperando que apagaran la luz. ¡Cácaro! Ya ve que ahora meten como 200 comerciales en el cine. Puta, sí. Ese güey esperando que, venga, a ver a qué horas apagan la luz. Cuando de repente apagaron la luz del cine, y este güey se acordó del remedio. Dijo, ya sé, primer paso, la orejita. Se acercó a la oreja de Lupis y dijo, Lupis, pero pobrecita Lupis. Mira, nunca había tenido novio, no había salido con nadie, nunca se había calentado la pobrecita. Nomás volteó, ¿qué? Dijo, no, nada Lupis, es que como apagaron la luz, dije, ¿dónde está Lupis? Es de chinga, no salió la primera. Dijo, no, por la segunda, buscándole el pecho a Lupis para darle un rozón. Y el pecho de Lupis estaba bien abajo, y abajo, chinga. Y donde no podía alcanzarle, que se le zafa la mano y le puso un codazo en la chicha a Lupis. La Lupis, ¡ay! ¿Qué te pasa, estúpido? Se le fue el aire. Es como cuando te dan una patada. Es igualito, güey. Sí. Y ustedes van a decir, ya no pudo hacer este vato el remedio, ya se fregó, pero no.